tardes con la teleaudiencia de Casa Grande, para darles una buena noticia a toda la población asegurada. Esto es cierto, a partir con fecha del día 15 de noviembre, el Ministerio de Salud nos da una resolución gerencial regional número 1530-2010-GR-LL-GGR, en donde nos aprueba el poder subir de nivel a este centro médico especializado Casa Grande a lo que es el Hospital 1, sería Hospital 1 Casa Grande, ¿no? Con esta resolución y con esta aprobación estamos dando inicio a que internamente, institucionalmente, por salud, vamos a hacer los trámites para que sea reconocido como tal este establecimiento y así poder solucionar el problema de salud de muchos pobladores casagrandinos. Porque con esta resolución ya nosotros podemos solicitar a nuestros superiores la ampliación del recurso, tanto económico como sobre todo humano, porque vamos a poder ver más médicos, sobre todo los especialistas, que tanta falta nos hacen para esta población de la tercera edad, que es la que mayor concurrencia tiene este nosocomio. También vamos a poder realizar las operaciones con más continuidad, con más frecuencia y quizás otro tipo de operaciones también. Nuestra sala de partos también va a comenzar a funcionar. Los partos, sobre todo aquellos que no tengan gran complejidad, se van a realizar acá. Por supuesto, la mayor complejidad va a tener que ser trasladado a otro nosocomio de más complejidad. Conversando con mis médicos, ya hemos visto y vemos que esto nos eleva poder atender con mayor humildad de la que tenemos. A mi médico yo les he pedido esfuerzo porque ahora sí vamos a poder ampliar nuestro cuerpo médico con otras especialidades y los médicos han comprometido en ayudarnos y sobre todo en seguir brindando una mejor atención.